Hello, how is everybody doing? I hope you guys spend a lovely day. I'd like to welcome all of you to our free English lessons on Facebook. I'm very happy. My name is Jesus Miguel, and I'm very happy you guys may join us again for these wonderful lessons, and meaningful as well, of English classes. Today is our 29th lesson, which of course it's quite an achievement, you know. Es la verdad, me hace muy contento de que ustedes el día de hoy puedan estar con nosotros nuevamente en nuestra clase número 29. ¡Yay! ¡Qué genial! Es la clase número 29 y pues, como ustedes podrán notar, es una clase muy buenísima. Vamos a hablar acerca de Yes and No Questions. Son clases donde nosotros pues estamos aprendiendo inglés desde cero. Ustedes, la gran mayoría de ustedes, ha empezado desde la clase número 1, desde que esta página hace casi 3 meses que está en operaciones y venimos brindando estos cursos gratuitos. Son, como les digo, 29 clases juntos. Y estos son temas, pues, muy geniales porque son más sencillos que los demás. Las otras veces, pues, nosotros estábamos con el presente, el pasado, el futuro, ¿se acuerdan? Y me decían, profesor, qué difícil es esto. Bueno, la verdad es que ahora las cosas han mejorado porque ya la parte difícil del inglés ya terminó. Y ahora pueden dedicarse solamente a escuchar la parte fácil. Y en este caso son yes and no questions. Preguntas de sí y no. Nosotros, al igual que en español, bueno, en inglés como en español, tenemos dos clases de preguntas. Las preguntas de sí y no y las preguntas de información. Una pregunta de sí y no es muy sencilla. ¿Te gusta el sushi? Yes, no. ¿Te gusta ir al cine? La respuesta puede ser sí, puede ser no. Es muy sencillo, es una pregunta de sí y no. ¿Te gusta leer, no sé, novela de ciencia ficción? Sí, no. Es muy sencillo. Ahora nosotros hablaremos de lo siguiente. Dice, here are some yes, no questions. Aquí hay algunas preguntas de sí y no. Are you hungry? ¿Estás hambriento? Por ejemplo. Y vamos a ponerlo así. Are you hungry? ¿Estás hambriento? Shall I answer the phone? ¿Debo contestar el teléfono? Como que lo contesto, en otras palabras. Otro. Did you enjoy the film? ¿Disfrutaste la película? Son preguntas, como ustedes se darán cuenta, de sí y no. Si te preguntan, are you hungry? ¿Estás hambriento? Pues la respuesta es simple. Solo hay dos posibles respuestas. Si estoy hambriento, no estoy hambriento. Shall I answer the phone? ¿Contesto el teléfono? Yes or no. Yes, you shall. Yes, you shall not. Por ejemplo. Sí, deberías contestar. No, no deberías contestar. Es muy sencillo. ¿Disfrutaste la película? Yes, I did. No, I didn't. Sí lo hice. No, no lo hice. Etc. Y luego dice, we call them yes, no questions because the answer is either yes or no. Nosotros lo llamamos de esta forma, yes and no questions. Son preguntas de sí y son preguntas de no. Nada más, tan simple como eso. Son preguntas de sí y no. Are you hungry? Yes, I am. ¿Estás hambriento? Sí, lo estoy. O simplemente no, no lo estoy. No estoy hambriento. Muy bien. Ahora, pasamos a la siguiente. Formamos el yes y no questions de esta forma. We put the verb be before the subject. Nosotros ponemos el verbo to be antes del sujeto. No se olviden. Are they busy? Is he ready? Was she here? Recuerden, antes del verbo to be, perdón, antes dice aquí, ponemos el verbo to be antes del sujeto. Esas son las preguntas con el verbo to be. Ahora, cuando nosotros debemos usar verbos que no son to be, dice, ponemos el auxiliar, ya sea be, have, will, shall, can, may, etc., antes del sujeto. Por ejemplo, is Mark leaving? ¿Mark está partiendo? Have they gone? ¿Ellos se han ido? Will they win? ¿Ellos ganarán? Can you sing? ¿Puedes cantar? Por ejemplo. Bien, y puedes tener lo siguiente. With the present simple verbs, o los verbos que no son to be,
Tenemos do, tenemos does, que van antes del sujeto. Do más sujeto más verbo. Does she work in Paris? ¿Ella trabaja en París? ¿Te das cuenta que el do, esta es la estructura gramatical que deben tener en cuenta para las preguntas? Porque la clase de hoy son básicamente esto. Vamos a hablar de qué, de preguntas, nada más. Preguntas de sí, no. Cuando tienes, ups, verbo to be, ya sabes que va antes el to be del sujeto. Lo mismo va con verbos auxiliares. El verbo auxiliar va antes del sujeto. Cuando tenemos verbos que no son to be, pues tenemos el do, el does, que va antes del sujeto también, que está aquí, el verbo y el complemento, como ustedes se darán cuenta. Do they live in New York? Do you play tennis? Does he like ice cream? Note that we say, nota que nosotros decimos, does she play tennis? ¿Ella juega tennis? No, does she play tennis? Así no se pregunta. Recuerden que nosotros al momento de preguntar no tenemos la S. La regla de la S se anula cada vez que ustedes pues preguntan. No se olviden. Esto lo hemos visto ya hace, uf, mucho tiempo atrás, ¿verdad? Otro, with past simple verbs, we put did before the subject. For example, ponemos did antes del subject. Did antes del sujeto y del verbo. Did she visit Paris? Lo mismo que está aquí. Did he go to Spain? Él fue a España, por ejemplo. Did he go to Spain? Did he visit Paris? Etcétera. Entonces, nosotros utilizamos esto de esa forma. Recuerden, primero va el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Eso es lo que hasta ahora estamos entendiendo de las preguntas. Y la verdad, nada de lo que he explicado el día de hoy es nuevo. De hecho, solo hemos visto ya en clases anteriores, solo para refrescar. Number three. Here are all the forms of do questions. Aquí tienen todas las formas de el do. Recuerden que usamos do cuando tenemos estos pronombres. Utilizamos does cuando tienes estos pronombres y tienes el verbo al final, más el signo de pregunta, obviamente. Otro, past simple. Tenemos el did aquí y tenemos pues todos estos pronombres con el did. Y el verbo va en presente, no te olvides. De esta forma es lo que yo te enseñé en las primeras clases. En la clase número 3 yo te enseñé que cuando hay preguntas la regla de la S se anula. Y cuando tienes preguntas en pasado, todos los pronombres trabajan con did, todos. Y la regla del pasado se anula porque el verbo va en presente. Eso lo hemos visto en clases anteriores. Ya estoy bastante seguro que no es nuevo para ustedes. Ahora vamos a los ejercicios. Solo son preguntas, señores. Me parece muy, muy, muy fácil. No creo que les cueste mucho realmente. Está muy sencillo. Make yes, no questions from these statements. Solo haz preguntas de sí y no de estos enunciados. You're learning a language. Tú estás aprendiendo una lengua, por ejemplo. Y la pregunta es, are you learning a language? ¿Estás aprendiendo una lengua? Por ejemplo. Number one, she is thirsty. Por ejemplo, ella está hambrienta. What do you think? ¿Qué opinas? Está muy fácil, ¿eh? En realidad, re fácil. Is she thirsty? ¿Ella está hambrienta? ¿Is she thirsty? Ella está hambrienta. Facilísimo, ¿eh? Number two. He can swim well. He can swim well. Number two. He can swim well. What do you think? ¿Qué opinas? What's the answer here? ¿Cuál es la respuesta aquí? Yes, absolutely. Can he swim well? Can he swim well? Number three.
They were tired after the match. They were tired after the match. Ellos estaban cansados después de el juego. They were tired after the match. Después del juego. Entonces, number three. Exactly. Oops, sorry. Opa. Were they tired after the match? ¿Estaban cansados después del juego? Were they tired after the match? Number four. She will return to Mexico. Ella retornará a México, por ejemplo. She will return to Mexico. Ella retornará a México. So, por lo tanto, facilísimo, ¿eh? Will she return to Mexico? Will she return to Mexico? ¿Ella retornará a México? Will she return to Mexico? Very good. Number five. I may leave now. I may leave now. May, el puede que, eso vamos a verlo mucho más a fondo en las siguientes clases. El may significa eso. Es el verbo puede que. En todo caso, aquí será may I leave now. Es como el puedo. Ah, bueno, en este caso ya no está como el puede que, no es como un verbo auxiliar. Aquí está como otro verbo, como el verbo podría en realidad. Disculpen. Pero esto lo vamos a ver mucho más a fondo en las siguientes clases. Cuando digo siguientes, es prácticamente unas 3, 4 clases más. Ya estaremos tocando el tema del may a más profundidad. May I leave now? May I leave now? ¿Puedo retirarme? ¿Podría retirarme ahora? Eso es el verbo leave, retirarse. Number six. They have all left. They have all left. And the question, ¿cómo será la pregunta aquí? Exactly. Have they all left? Have they all left, for example? Very good. Number seven, we shall wait a little longer. We shall wait a little longer. We shall wait a little longer. Shall we wait? Excellent. Shall we wait a little longer? ¿Deberíamos esperar un poco más? Eso es lo que dice literalmente. ¿Deberíamos esperar un poco más? Shall we wait a little longer? For example. Easy, right? Re sencillo. Continuamos. Now make questions from these statements. Start your question with do, does, or did. For example, you listen to the radio. Do you listen to the radio? Number one, they work in London. Trabajan en Londres. Facilísimo. Si es con do y does nada más, o did. Do they work in London? Number two, she visits her uncle. Ella visita a sus tíos. She visits her uncle. ¿Cómo se haría una pregunta sobre este enunciado? Es presente, ¿verdad? Por lo tanto, no usamos did. Y aquí será does she visit. Y ya omitimos la regla de la S cada vez que se pregunta. No se olviden. Does she visit her uncle? Ella visita a su tío. Number three. We began the course in March. We began the course in March. We began the course in March. Esto sí es pasado, ¿verdad? Porque ya habla de begun. Did. Sería acá. Did we
Begin the course in March. Did we begin the course in March? ¿Empezamos el curso en marzo? Por ejemplo. Number four. Her car goes very fast. Her car goes very fast. Está fácil, ¿eh? En realidad. Madre mía, ¿qué clase tan fácil? Tan fácil que como que ya saben y uf, tenemos que volar nada más. So, number four, car goes very fast, sería Does her car go very fast? Does her car go very fast? ¿Su auto va muy rápido? Number five. Did you buy a new table? Did you buy a new table? You bought a new table. Did you buy a new table? You bought a new table. Tú compraste una nueva mesa. La pregunta es, did you buy a new table? Again, you bought a new table. Compraste una nueva mesa. Did you buy a new table? ¿Compraste una nueva mesa? Fácil, ¿eh? Profesor, ¿pero por qué el verbo cambia de bought a buy? Porque cuando preguntamos o negamos en el pasado o en el presente, la regla de los verbos, ya sea una S, ya sea la ED para el pasado, se queda anulada. Esa parte es básica. Esa parte, señores, no pueden olvidarse. La regla se anula. Otro ejercicio. Opa, está genial este. Dice así. You have met Jane, an English girl in Paris. Use the words in brackets to ask her some questions, and her answers are on the right. They will help you choose the right tense for your questions. Okay. Dice así. Tengo like it here. Do you like it here? Yes, I do. Entonces, vamos a construir la pregunta. Porque la respuesta es yes, I do. Luego dice study in French. Estudiando francés. You, are you studying French? ¿Estás estudiando francés? Yes, I am. Sí, lo estoy. Very good. Number one, I like French music. Entonces tienes la palabra you. Y dice, yes, I do. Like French music. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Cuál sería la pregunta aquí? What do you think? ¿Qué opinan? Yeah, it would be do you like French music? Pero vamos a bajarle un poco. Ahora sí. Do you like French music? Y el signo de pregunta ya está. The question mark is already there. Do you like French music? ¿Te gusta la música francesa? Yes, I do. Sí, me gusta. Number two. Staying in the center. Quedándose en el centro. Staying in the center. You. No, I'm not. Staying in the center. No, I'm not. No, no estoy. La respuesta es con verbo to be. Por lo tanto, what do you think? La pregunta también es con verbo to be, right? Excellent. So, sería de esta forma. Staying in the center. Quedándose en el centro. So, por lo tanto, are you staying in the center? Are you staying in the center?
¿Están quedándose ustedes en el centro? Are you staying in the center? Easy, right? Easy peasy. Very nice. Let's go to the next one. Vamos al siguiente. Yep, vamos a poner aquí. Good. Este sube. Excellent. So, are you staying in the center? No, I'm not. No, no estoy quedándome en el centro. Number three. Come by plane. Venir en avión. Come by plane. Venir en avión. Yes, I did. Y si dice did, es porque la oración está obviamente en pasado. What do you think? ¿Qué opinan, señores? Come by plane. Yes, I did. La oración está en pasado. ¿Cómo efectúo una oración, por lo tanto, en pasado simple? Easy peasy. Facilito, facilito. What do you think? Well, it would be, did you come by plane? Did you come by plane? Yes, I did. ¿Viniste en avión? Yes, I did. Sí, lo hice. Did you come by plane? Yes, I did. Number four. Have got a flat? Have got a flat? Yes, I have. Parece que es una pregunta con presente perfecto. Bueno, en realidad está con la clase del have got. Have got a flat? Yes, I have. Recuerden que tenemos que hacer el intercambio al momento de nosotros preguntar. Y en este caso es... Have you got a flat? ¿Tienes un departamento? Yes, I have. Very good. Number five. Working in Paris. Trabajando en París. Working in Paris. So, por lo tanto... No, I'm not. No, no estoy. Working in Paris. Working in Paris. Are you working in Paris? Se hace el cambio, ¿verdad? Porque dice you, muy bien, y todos, como ustedes verán, tienen la palabra you. Are you, y you trabaja con are. Are you working in Paris? No, no, no estoy trabajando en París. Number six. Visited the museums. Visited the museums. La respuesta es, yes, I have. Si dice, yes, I have, es porque el verbo está en presente perfecto, señores. Yes, I have. Have you visited the museums? For example, have you visited the museums? Have you visited the museums? ¿Has visitado los museos? Have you? Number seven. Find your flat easily. Find your flat easily. Encontrar tu departamento fácilmente. Y luego dice, no, I didn't. No, no lo hice. What do you think? Find your flat easily. No, I didn't. La pregunta en pasado simple. ¿Qué les parece esto?
Did you find your flat easily? Did you find your flat easily? ¿Tú encuentras tu departamento? Dice luego fácilmente. ¿Encontraste tu departamento fácilmente? De manera fácil, de manera sencilla. Very good. Number 8. Like French food. Food, actually. Like French food. Gustar la comida francesa. Like French food. Jane, I do. Parece que es en presente simple. Yes, I do. Sí, sí, lo hago. What do you think? ¿Qué opinan? Anyone? ¿Alguno? Está fácil, ¿eh? What do you think? Do you like? Do you like French food? ¿Te gusta la comida francesa? Por ejemplo. Very nice. Si se dan cuenta, hasta el momento hemos estado viendo las formas en cómo se hacen las preguntas de sí y no. Preguntas independientemente del tiempo gramatical, etc. Preguntas con do, con did, preguntas con have, did, do, etc. Aquí tienes unos ejercicios más, que son solo dos, que me gustaría que lo hagas en casa a modo de deber. Lo puedes hacer como tarea y de esta forma, of course, puedas mejorar el tema del inglés. No te olvides compartir la publicación, please. Tenemos muy pocos compartidos y cada vez tenemos menos personas en este horario, chicos. Me gustaría, no sé, cómo ver la forma en cómo este grupo crece nuevamente. De verdad que son muy pocos. Solíamos tener 270 personas en este horario, me acuerdo. Y eso que ahora es más temprano, ¿eh? Para que muchas personas puedan entenderlo más temprano. Ayuden a compartir, por favor. Ayuden a compartir esta publicación. De manera que esta página no solamente pueda crecer, sino ver la forma en cómo le brinda mejor servicio aún. Pero este servicio también depende mucho de cuánta gente nos ve, de cuántas personas están con nosotros atendiendo las clases, de cuántos compartidos hay. Porque si empieza a bajar considerablemente el amount, la cantidad de personas que nos siguen, pues no queremos cerrar el curso, pero ayúdenos a que este curso crezca, a que puedas seguir creciendo más, cada vez más. Y de esa forma, of course, poder seguir llegando a más personas. Ok. Thanks very much. That was a lovely lesson. I'll see you next lesson to everybody. Y nos vamos a la siguiente lección a todo el mundo. I hope you guys enjoyed the lesson. Ya saben que tienen tarea. Please, ya saben que pueden comentar en la parte de opiniones de esta página. Pueden calificarnos. Nos pueden decir cómo les gustan las clases. Y apóyennos a crecer, chicos. Yo sé que todos que hemos construido esta página podemos salir adelante. Claro que sí, con todo gusto. Mi nombre es Jesús Miguel. Con todo gusto poder darles estas clases ya de, digamos, intermedio alto para estos chicos que desde el día 1 nos están siguiendo. Un gran abrazo, nos vemos en la siguiente sección. Sí, en la siguiente lección. Bye bye.